Arratsaldeon, Vitoria Gasteiz Hobetuz programan aurkeztutako proposamena aurkeztera gatoz. Teresa Odonda Praiz ikastolako zuzendaria da, eta ni Patricia, guraso elkarteko kidea. La propuesta que venimos a presentar es sobre la necesidad de una solución integral para la calle Benafarroa. Necesitamos una solución porque tenemos dos graves problemas. Por un lado es el tema de la accesibilidad al centro escolar y por otro lado tenemos un problema de higiene que se genera con los parterres que tenemos en la entrada de la ikastola. Como podéis ver en la foto, la calle Benafarroa es esta calle que une la calle Fermín Lasuen y el centro cívico de Iparralde. Es una calle neurálgica para el barrio de Zaramaga. Como veis, el espacio, hay dos entradas a dos centros escolares, uno es Col de Michelena y otro es la ikastola de Odonda Praiz. Y es, como he dicho, una de las calles neurálgicas del barrio para las vecinas y los vecinos del barrio. Sobre todo, tenemos un problema en el tema de la accesibilidad a nuestra ikastola, de la ikastola de Odonda Praiz. La puerta de entrada está ubicada en esa calle. Es la entrada natural al alumnado de 3, 4 y 5 años. Diariamente se crean situaciones de peligrosidad. Estos coches, para salir del espacio, tienen que dar marcha atrás y se agrava el problema cuando disminuye la visibilidad, generando un peligro, porque realmente cuando llueve no se ve, no hay visibilidad. Esta situación que vivimos no solo afecta a las familias de la ikastola, sino sobre todo a las personas mayores que viven en el barrio de Zaramaga, que pasan por este espacio y tienen problemas de movilidad, tienen problemas de movilidad reducida, y la verdad es que se genera muchas situaciones de peligrosidad. Y a esto se le añade que de noche hay poca luz, se agrava la situación con el tema de la luminosidad. Por otro lado, queremos añadir el tema de... Tenemos un problema de salubridad. Como veis en los parterres, en los jardincitos estos que tenemos justo en la entrada, es un foco de infecciones real y lo tenemos justo en la entrada de la ikastola. Para que veáis un poco la situación que se genera, hemos cogido antes de ayer mismo un vídeo para que veáis la situación. Bueno, orain ikusiko duguna da, ba, gure sarreretan, irteeretan, askotan gertatzen dena. Hau, gure proiektua, Aitziberreke kontatu duen moduan, proiektu sumea da, baina pentsatzen dugu guretzako garrantzi handiko proiektua dela. Zera, kale honetatik, egunero, lau aldiz, gure familia gehienak hemendik pasatzen dira. Ume asko ateratzerakoan joaten dira gurasoen atzetik, ba, beraien artean jolasean, igotzen dira parterre hoietara, eta orain ikusiko duzuenez, parterre hoietan zikinkeri handia dago, txakurren kakak, edozein gauza. Orduan, hau da, eguneroko errealitatea. Honekin, topo egiten dugu, egunero, bai gure eskolara datozen familiak eta ikasleak, eta baita, hori, auzoko jendeak, haue, da, aurkitzen duena iparralderuntz, edo erosketak egiterakoan, edo egunero aurkitzen duen errealitatea. Ez dakit musikarik duen, ez dauka soinurik. Baina, bueno, hor daude familiak ateratzen, beraien karritoekin, kotxea hor maniobrak egiten, itxanon egin behar dute, lehen komentatu duguna, txukundu egin gendun hor presupuesto bat eskatu zan, eta hor hanpa ibilizan proiektu bat prestatzen be politoago jartzeko alde bat, baina... izan zen, ba, aurpegi, garbiketa txiki bat egitea. Eta, ba, bueno, nahi duguna da hor beste lan
eder bat egitea, eh? Gauza guzti horiek saiesteko. Horre, ba ez da ikusten, ez da, gure eskolarako irterarako dagoen mugimendua, baina zuek pentsatu, laureundapiku ikasleko eskola garela, eta zenbat eta zenbat familia sartzen diren hortik, badaukagu beste atetxo bat, baina hortik jende asko sartzen da, eta hori, egunean lau aldiz. Ez dakite zerbait gehiago, Patricia? Nada, que necesitamos una solución integral para este espacio y nuestro proyecto, el proyecto que hemos presentado es accesibilidad al centro escolar de la Ikastola Ondarroa. Eskerrik asko.